Hace no mucho tiempo, el combate de incendios forestales era una actividad desempeñada en México exclusivamente por hombres, al ser considerada riesgosa y requerir de fuerza, agallas y otras cualidades atribuidas al género masculino. En diversas latitudes, cada vez más mujeres han roto las barreras que les impedían formar parte de brigadas de combate del fuego en los ecosistemas. En el Estado de México, mujeres del municipio de Amanalco han hecho historia, pues actualmente conforman la Brigada 031, integrada únicamente por mujeres. Para ellas es una gran satisfacción acompañada de retos. Ha sido un poco difícil. En el municipio de Amanalco, principalmente las brigadas contra incendios forestales han sido de hombres. Nos han dicho comentarios negativos acerca de que las mujeres no son para este tipo de actividades, se tienen que enfocar más en otras actividades, siendo que pues sí podemos y sí queremos realizarlas. El 031 del nombre de la brigada indica la cantidad de mujeres que la conforman, quienes provienen de 7 ejidos situados en el municipio de Amanalco. Esta brigada surgió tras la suma de esfuerzos de la CONAFOR por capacitarlas y darles apoyos económicos, del Servicio Forestal de los Estados Unidos de brindar equipo de protección y herramientas, y de la Asociación Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible de acercar a las mujeres a la labor forestal y convocarlas. El impulso institucional ha sido básico para avanzar en eliminar el estereotipo de que el combate del fuego es cosa de hombres. No obstante, el interés, la confianza en sí mismas y la determinación de las mujeres que acuden al llamado ha sido otro factor primordial del proceso. Siento que sí puedo. Sí puedo porque muchas veces pues la sociedad nos dice no puede. Pero hoy me doy cuenta que no es cosa del otro mundo, que como mujer sí puedo. Sí puedo salir adelante y me siento con fuerzas, me siento satisfecha porque yo todo lo que a mí me agrada y me gusta, no paro hasta lograrlo. A mí me gusta mucho cuidar el bosque, que no se queme, ¿no? Pues eso es lo que me da fuerzas para combatirlo, para enfrentarme pues al fuego. Las mujeres que integran la Brigada 031 están conscientes de que el conocimiento sobre el manejo del fuego y la preparación continua son los mejores aliados para dedicarse a una actividad de alto riesgo, independientemente si eres hombre o mujer. Al fuego hay que tenerle respeto. Pero pues también conocemos las medidas de precaución, las medidas de ataque. Saber tomar nuestra distancia, saber hasta qué límite podemos llegar. A finales de 2022 y principios de 2023 recibieron capacitación básica para combatiente forestal. Derivado de esto, adicional a la Brigada 031 se conformó una brigada de 10 combatientes mujeres, la cual se encuentra operando desde el 1 de enero y hasta el 31 de julio en el municipio de Valle de Bravo, bajo el programa de Brigadas de Protección de Manejo del Fuego de la CONAFOR. Poner su granito de arena para preservar los bosques del estado no es la única motivación de las mujeres que combaten el fuego. Buscan que su trabajo inspire y entregue un mensaje de sororidad a otras mujeres. Es brindarles también a nuestras compañeras que están fuera esa seguridad de decir sí podemos. De decir, somos mujeres y vamos a poder y vamos a llegar más alto. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.